Creo que ayer quedamos aquí en haber derrotado al mamut y vamos a tomar el corazón de la extensión de vida de esta escena, del pingüino. ¿Y ahora? Pero y entonces, bueno, vamos por el corazón, suncito. Yo estoy viendo más noticias sobre este juego de Mighty Number 9 o Mighty Número 9. Y definitivamente eso fue un robo por este señor, el señor Inofune. Quieres ganar dinero, pero pues no así, ¿no? Pues no engañando a la gente. En fin. Creo que es aquí o en el otro. Aquí. Listo. Perfecto. Entonces. Salimos. Bien. Bueno. Ya tenemos estos corazones y creo que continuaríamos con este Spark Mandrill o Mandrill, es que es la cosa, es que Mandrill. Como vemos, está destruida la escena totalmente. Claro, como ya completamos Storm Eagle, pues aquí se aparece ya derruida la escena. Creo que es por aquí. Ajá. Opa. Casi, casi. Esta es la escena que yo pensaba que iba a salir en el escenario del elefante. Y me va a matar. Que me va a matar. Aquí siguen. Me agarraron, pues. Listo, vamos a eso. Thank you.
país. ¿Quién sigue? Ah, ya. Bueno, generalmente este es muy sencillo con este arma. Vamos a ver qué tal sale esta vez. No, cómo me va a matar. No, es el colmo. Me pasa por sobrado. De verdad que sí. En fin. Bueno, esta vez sí. Ya lo hará, no le digo. O sea, como que me tienen que derrotar una vez como para que despierte Mega Man, ¿no? Porque es que la verdad no... En fin. Y ahora sigue... Creo que está armadillo. Spark Armadillo. Armor Armadillo. Spark no está más confundido con esto. Bueno, en fin. No importa, la nostalgia está. No le digo. Ay, Dios. ¿Y cuántas vidas me quedan? Una vida. Bueno, aquí puedo. Bueno, yo para que lleno la energía. No voy a tomar el Hadouken en esta escena. Bueno, igual tampoco se puede colocar, tomar todavía. Bueno, aquí está la vida. Como otra. Listo. Hicieron de todo, pero bueno, es que no, aquí es ahí. Estaba más sirvió. No acuerdo cuando, bueno, hace años que jugaba esto. Era rapidísimo que completaban esas escenas. Claro, es que en aquella época no, por lo menos yo no tenía internet y tampoco era tan popular como ahora. Además, recuerdo que en mi colección había que 20 juegos de Super máximo. Entonces, claro, uno jugaba un juego y lo jugaba 20.000 veces, volvía un experto en ello. Sí.
bien. Y pues aquí sigue la... Bueno, aún no, ¿no? Porque creo que debo tener los cuatro tanques de energía. Y llenos los cuatro. Pero bueno, aquí normalmente es donde uno coge el Hadouken. Bueno, aquí no hay Hadouken, aquí, ¿no? Aquí es donde uno toma el Hadouken. Voy a tener los cuatro tanques de energía llenos y llegar ahí sin que lo toquen, así como llegué yo. Y contar los corazones, bueno, creo que es así, ¿no? No, no recuerdo muy bien. Y vamos a derrotar aquí a Mor Armaído. Lo tocan a uno estos maestros y lo vacían, ¿no? Y aquí cogí ya el tanque de energía y sí, Rolling Shield. Aquí qué es lo que me dan ya. Aquí esta escena que me parece excelente. Esta escena del pulpo. Sí. Es. Creo que esta es la que seguía. Yo no me acuerdo muy bien, así que vamos a ir poco a poco. Porque eso, hay chuzos, púas en el suelo. Lo que voy bien, sí, así es. Uy, casi me caigo. Esto es el circo del sol, oiga. No sé qué pasa con los clavos, pero... ¡Epa! Y lo dicho. Bueno, es que de matar esto facilito, ya se me olvidó. Vamos a matarlo con póster normal. Thank you.
No, y entonces. No, voy a matar a este coso. Pero se me moría rápido, facilito, yo no. Este Mega Man sí. En fin. No. No. Este hijo de perra. Uy, ya la última vida. Ay, hubiera aprovechado en la escena anterior a recoger más vidas porque pues la habilidad no es la misma de tiempos anteriores. No. Hacémonos esas armas aquí, ya es la última vida. Ya fue y murió. Facilito. Así es la vida, no le digo. Aquí también recuerdo que alguna vez me mató con el rebote de ese, el muñeco. Pero, ¿y eso por qué pega así? Uy, yo no me acuerdo que esto chillara así. Pero bueno. Y los... Pero qué berraco. En fin. Es que los colocó de lejos, ¿no? Para que no los cogieran. Creo que aquí este pulpo ya me va a hacer... Me va a derrotar. Uy, yo la verdad sí no me acuerdo que eso chillara. Bueno, en fin. Bueno, yo tengo estas cosas y pa' qué, ¿no? Sufriendo y con esto. Oye, yo no me acuerdo que eso se ralentizara tanto. Obviamente los, como dice el dicho, los años no pasan en vano. Uy, de verdad que no me acuerdo que se chillara así.
una de las cosas que más me sorprende. Increíble. Y ahora estas cosas que... Y aquí... creo que es con este. Ay, era... bueno. Y aquí. Y me va a chupar, pues. Qué rato tan difícil. Bueno. No está tan, no, bueno, sí, mentiras, me han dado unas palizas horribles. Bueno, podría entrar a la escena del armadillo a coger más vidas, pero no. ¿Para qué? Igual eso tiene continuos infinitos. Así que... bueno, este ya cogí corazón, aquí también. Aquí el tanque de energía. Aquí el tanque de energía y el corazón. Aquí me falta el corazón. Aquí... bueno. Boomer Co-Wanger. Esta escena también me encanta. Y la música, mejor dicho, la música de todas las escenas es espectacular. Qué tristeza que me toca que... Me gusta la... el motivo de este juego, ¿no? Todos son animales, cosas así. Pues por ese estilo. Parece chévere. Bueno, y no solamente a mí, ¿no? A mucha gente. No, que lo sé, ya aparece otra vez. Hola, digo. Bueno, epa. El corazón.
Ah, ponemos a matar allá y brincar doble ahí, nada. No, así sencillo. Uep, nada. ¿Qué tal yo cogiendo? Nada. Ese. Ahora bueno, que hay que coger una energía que hay que coger en la Manequi 2. Está. Ah. Y se me va a caer primero el poder antes de que. No, ve y entonces. Esto es lo que me tiene azarado. No le digo. Que si no una cosa es la otra. Pero y entonces es que no, tampoco. O sea, tan difícil no puede ser. Uy, no, increíble, bueno. Curioso, ¿no? Curioso. Bien dice el dicho. La práctica hace al maestro. Yo que aún me acuerdo, pues, porque qué tal que fuera como. No. Porque esto es facilito, ¿no? Yo no me preocuparía. Oye, este enemigo, derrotarlo con el Xboxer, a mí siempre me pareció tan complicado. Con esto sí es sencillo. Me derrota, pero sí, yo recuerdo que con esto es súper sencillo, supremamente sencillo, y aún así, pero bueno, y lo dicho, esas armas son muy buenas. Bueno, esta es regular, pero generalmente son muy buenas solamente contra el jefe de una escena y luego no sirven más. Y juguemos, pues sería. Faltaría el camaleón y luego Sigma, ¿no? Pero vamos a coger la corazón de esta escena que me falta. ¿Saben que me gusta hacer las escenas de Sigma en este juego? Me parecen tan chéveres. O sea, yo sé que es un clásico que al final estén los cubiles de los enemigos y derrotarlos, pero es tan chévere que los vayan incluyendo en el pues a la medida que no vas avanzando en la escena. Oye, a mí se me quedó un corazón aquí. Yo no me acuerdo y lo cogí. La verdad no me acuerdo, bueno, tendría que. Ah, en fin. Es que aquí deberían uno decirles también cuántos contenedores de corazón ha logrado recuperar, ¿no? Porque es que la verdad yo no me acuerdo si cogí el de ahí. Y eso que acaba de jugar. Pero bueno, vamos a intentar pasar esta escena.
Aquí a veces no aparecía, ¿no? Uno tomaba el corazón, no aparecía en este. O sea, no caía en esos bloques y queda uno ahí, pues, como. Tiene buen alcance este raco. Se quedó ahí, pues, bueno, pues, no me molesta. Creo que eso tenía menos energía, bueno, me gastó todo el poder. Oye, lo gastó todo y no murió. No te iba a decir. Aquí es que lo que van a dar. Esta cápsula contiene un nuevo tipo de cuerpo, de armadura para el cuerpo, de armadura corporal. Reducirá el daño a tu sistema un 50%. Tengo las cuatro, ¿cierto? Las botas, el casco, el buster y aquí la armadura, el pet. ¡Qué atrapado! Por aquí, una vida que sí la necesito. Sí la necesito en realidad. Y el robotcito. ¿Cómo está destruido? No contra nada, amigo, que. Y ahora sí vamos a luchar por la justicia. Bueno, yo recuerdo que eso es sencillísimo. Vamos a ver si. Me tocó, pues, digamos que por colega, ¿no? Por antiguo conocido. Bueno, amigos, por hoy eso es todo. Ya
el próximo Let's Play continuaremos con la fortaleza de Sigma. Nos veremos la cara con ese, con el tipejo este. Muchas gracias por ver el video. Si te gusta, dale like, compártelo y suscríbete. Te lo agradecería mucho. Hasta pronto.